Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, esto es Argentinísima, satelital para todo el país y para todo el mundo. Este lunes 13 de mayo de este año 2024. Haciendo o pretendiendo hacer un mensaje, dar un mensaje cultural y periodístico, digamos humano, ¿qué palabra, no? Humanos, que realmente les sirva a cada uno de ustedes. Porque en definitiva, eso es el acontecer de la vida, o debiera serlo. Cada cosa que hacemos y decimos le sirva al otro. Recordaba en estos días, estamos en el mes de mayo, el mes de la patria, y yo me iba adelantaba un poquito, quería recordar con exactitud cuándo había sido, en qué mes, el tema de la asamblea de 1813. Diego, que es nuestro director, es muy culto, librero, un tipo que sabe mucho, me dijo, es en enero, Jorge. Bueno, muy bien. Entonces recordaba el niño que fui, el adolescente que fui, la asamblea del año 13 y el hecho de que se terminara a partir de entonces la esclavitud en la República Argentina. Es un poquito más profundo, tal vez un poquito para analizarlo en detalle, pero qué lindo que eso se supiese ya en la enseñanza elemental desde niñito, qué pensaban los hombres que hicieron la patria. Ese sentido de comunidad, ese sentido de humanidad, fuera el individualismo materialista y repugnante, amigos míos. Bueno, como siempre tenemos en el día de hoy, dos historias de vida que son ejemplos por seguir, que tiene que ver con la ciencia, fundamentalmente, que tiene que ver con el amor a la vida, que tiene que ver con querer hacer las cosas siempre muy bien, porque en definitiva toda realización humana no es otra cosa que un servicio al otro, ¿no les parece, amigas y amigos míos? Y bueno, pero además también quiero decir un poquitito nada más de aquello de defender la industria nacional. De eso, sobre eso podemos hablar muchísimo, pero no hay tiempo, no hay tiempo. La directora me apura, Mabel Martínez, y tiene razón. Ya tenemos que ir con esas dos historias de vida que son ejemplares. Pero permítaseme decir en relación a la industria nacional que ya Manuel Belgrano, por lo menos mi ídolo, Manuel Belgrano, educador, por sobre todas las cosas, en las postrimerías del siglo XVIII, escribió de puño y letra, dijo, es preferible comprar un producto hecho acá a 2 pesos que comprar un producto importado a 1 peso que se va. Y que hoy entenderíamos que además nos quedamos sin laburo los argentinos. Cuidado con destruir la industria nacional. Ese tema prometo ampliarlo cuando tengamos más tiempo. Ahora, dos historias de vida. Presten atención. Abren la ventana a la esperanza de la construcción que entre todos, por amor, debemos llevar adelante para la felicidad de los argentinos. ¡Atención, país! Hace bastante tiempo que tengo la oportunidad de presentarles historias de vida, empresarios de la agroindustria. Pero hoy les voy a presentar un hombre sumamente interesante de la agroindustria, una vida interesante, un líder en algunas de las realizaciones que lleva adelante. Así que no se lo pierdan. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por prestarte a esta charlita. ¿Cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Así que sos entrerriano. Exactamente. Yo soy de Aldea San Isidro, el Cimarrón, que es departamento federal, ahí en el campo, digamos. Y hoy viviendo en Villaguay. ¿Tus padres viven, Jorge? Sí, viven. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Lino y Pepa. Lino y Pepa. Lino y Pepa, ¿qué son en tu vida, Jorge? Y bueno, son, aparte de ser mis padres, por supuesto, son aquellas personas que uno las sigue viendo y las ve, que desde el esfuerzo han logrado armar una familia, trabajar, desarrollarse. Creo que
que eso es lo inspirador que yo veo en ellos, digamos, Dios. de mucho trabajo y esfuerzo, digamos. De muchos tus verdaderos maestros. Qué privilegio que has tenido, Jorge. Dime, ¿y tienes hermanos? Sí, somos cuatro hermanos, son yo y tres más, o tres y yo, digamos, pero somos cuatro, exactamente. ¿Todos varones? No, no, dos mujeres y dos varones. ¿Cómo se llaman? Se llaman Daniel, que es Melito, Natalia y Mariela. Qué laburo de Lina, ¿no? Sí. Qué grande. Bien, ¿conociste a tus abuelos, Jorge? Y conocí a mis abuelos maternos, a los dos, y mi abuela paterna también, y no a mi abuelo paterno. Mira vos. Mi abuelo paterno, que no lo conocí, él vino de Rusia, vino de los alemanes del Volga, vino de chiquito a la Argentina, pero mi abuelo tenía el documento con nacionalidad rusa. Mirá vos, dime, ¿y cómo fue la vida de niño o de joven con tus abuelos? ¿Qué recuerdas? Dame el nombre de ellos. Bueno, Dorotea vivía con nosotros, vivía en casa y Dorotea, por ejemplo, no sabía hablar el castellano, le costaba un montón, hablaba prácticamente todo en alemán. Mirá vos. A nosotros nos hablaba en alemán, bueno, con papá y con mamá hablaban en alemán, pero bueno, nosotros ya la generación nuestra, viste que como que no incorporamos el alemán al lenguaje, digamos. Mirá vos. Pero sí me acuerdo de eso, digamos. Me acuerdo de eso. Sí. Buena gente. Buena gente. ¿Y qué comían? ¿Qué hacían de comida? ¿Qué recordás? Nosotros vivíamos en el campo, así que la comida era de lo que se producía en el campo, digamos. Tenía la huerta, en aquel momento también al principio se hacía el pan, bueno. Las carnes de cordero, de vacuno o porcino eran lo que se producía en el campo, así que, pero bueno, la abuela era muy buena con el horno, normalmente se destacaban con el horno, digamos. Qué grande. Quiero decir, tengo mi mamá, tengo alguna, mi tía, mi madrina también, con el horno son muy buenos. Y bueno, ¿cómo se llama esa madrina querida? Porque madrina es una segunda madre. ¿Cómo se llama? Emilia, Emilia. y Emilia. Bueno, gracias Jorge por permitirme ingresar en esta historia de vida, en esa familia que te ha construido, que se construyeron sobre la base del esfuerzo, del amor, de los valores que suele no hablarse. Dime, ¿cómo era ese pibito? ¿Cómo era Jorgito a los 8 o 9 años que por ahí algún pajarito me contó que hacía algún laburito del campo? No, bueno, qué sé yo. Nosotros nos dedicábamos, nosotros éramos productores chicos, de 50 hectáreas de campo, y nos dedicábamos al tambo, que en la zona federal es una zona de monte y algún pedacito de campo limpio, pero nosotros nos dedicábamos al tambo. En algún momento empezamos ordeñando a mano, y haciendo en casa, se hacía el queso que lo hacían, y después se Rico. salía. Se iba a Federal y se cambiaba prácticamente eso en las despensas, se entregaba queso y se retiraba mercadería. Digamos, era como que el queso se cambiaba por mercadería en las distintas despensas Pero es que, mira vos. exactamente. Te imagino como toda la gente del campo y de ese chico que, Jorgito, que dialogó con las estrellas, ese privilegio de alguna manera. Que la gente de Buenos Aires o de distintos lugares de la Argentina no tiene, y el hombre que soy, exitoso en lo suyo, que seguramente no tiene techo en lo que está haciendo, tiene que tener un sostén. También sé, porque alguna cosita de fuera de cámaras y además vi una foto, que el amor de tu vida se llama Vanessa. ¿Cómo conociste? ¿Cómo se conocieron? Bueno, Vanessa es de Buenos Aires. Mira vos. Es de Buenos Aires. Bueno, la conocí en un casamiento en Federal, justamente. Mira vos. Así que, bueno, y después
de conocernos. Yo, bueno, estudié agronomía en Esperanza, en Santa Fe, y mi primer trabajo que consigo es en Sunchales, así que viví dentro de Santa Fe, viví en Esperanza y después viví en Sunchales. Mira vos. Y en Sunchales nos casamos y bueno, y ahí empezamos con la familia en Sunchales. Mira vos. ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos con Vanessa? Tres varones. Tres varones, qué laburo de Vanessa. Tres varones. ¿Cómo se llaman? Joaquín, Facundo y Juan. Joaquín, Facundo y Juan. ¿Y qué edades tienen los muchachos? 20, 17 y 14. ¿Y el mayor trabaja contigo o no? No, empezó la facultad. Empezó la Empezó, facultad. estaba estudiando en Santa Fe ahora. Mira vos. ¿Y vos, cómo eras, Jorgito, en la escuela primaria? ¿Te recordás alguna maestra de la escuela primaria allá en el Federal? Sí. Bueno, me acuerdo de Milce, por ejemplo, maestra de primer grado, exactamente, la señorita Lita. Sí, no, me acuerdo de varios maestros, sí. ¡Qué divino! Vos sabés que esta preguntita y esta respuesta tuya me permite y nos permite a vos y a mí hacer un homenaje a un maestro, a la maestra, que es una palabra sagrada. ¿Y cómo era ese pibito en el cole? No, era bastante tranquilo, digamos, yo siempre era del campo, fui a la escuela 52 en Federal, que en ese momento, por supuesto, en la época nuestra, nosotros no hacíamos el jardín, o sea, empezamos primer grado, digamos, Claro. entonces esa integración parecía como rara, digamos, pero bueno, era más bien tímido, digamos, más bien tímido. Pero bueno, siempre me fue bastante Mira bien, vos. ¿no? Y Circulé la escuela con bien, digamos. fuiste a la escuela secundaria también. La escuela secundaria ya la hice en la aldea San Isidro, que es un colegio de monjas o de hermanas. Mira vos. Así que ahí hicimos la escuela secundaria. Muy bien. ¿Hablaste algo de que estudiaste agronomía? Yo soy ingeniero agrónomo. Yo tengo una profunda admiración por los ingenieros agrónomos, porque hay que estudiar mucho, porque es amplia la carrera, no es solamente lo que la gente cree. Y la prueba de lo que digo, Jorgito, Jorge, es que, bueno, a mí me decían Jorgito, me salió. Jorge, lo que quiero decirte en relación a la especialidad de la agronomía, es que me viene a mi mente siempre que presento ingenieros agrónomos la figura de un ingeniero agrónomo como vos, llamado Jacinto Aburgos, que conviene recordarlo, tal vez soy el único en la Argentina que lo recuerdo cada tanto en los programas y la dirección lo permite y sabe que eso es necesario, porque este hombre, hace más de 30 años, yo lo entrevistaba, hablaba de los clorofluoros carbonados, mirá, un ingeniero agrónomo, por lo tanto hablaba de la disminución de la capa de ozono, el crecimiento, la disminución de los polos, el crecimiento de los mares, el recalentamiento de la tierra. Bueno, parecía un loco, que era un genio, un tipo que recorría el mundo, y bueno, y este periodista parecía más loco entrevistar a alguien que hablase hace 35 años de lo que hoy sufre la humanidad, ¿no? Que no es otra cosa que el cambio climático. Así que es un placer siempre entrevistar a un ingeniero agrónomo. ¿Y tu chico qué sigue? ¿Qué carrera sigue? Está estudiando ingeniería en inteligencia artificial. Ah, bueno, es un adelantado. La IA. Y eso, viste, eso es lo que está y lo que va a estar por siglos, ¿eh? ¿Dónde estudiaste, Jorge, vos? Yo estudié en la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, Ahí está. Santa Fe. Entrevisté mucha gente egresada, trascendente a nivel nacional e internacional de esa universidad nacional que te formó, Jorge. Una muy buena, excelente universidad. Bueno, ahora sí, Jorge, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por permitirme que te haga este tipo de preguntas que demuestran, entre otras cosas, quién sos, además del empresario de la agroindustria que está en crecimiento, que se va diversificando, que va haciendo un poco de todo, que le da trabajo a mucha gente. Dar trabajo, Jorge, qué sagrado. Eso es lo que haces entre tantas cosas. Bueno, ahora sí, contá la historia. De tu vida empresarial, y ya sabes que el 1 o el 10 te lo pone el amor de tu vida que se llama Vanessa, tu esposa.
Sí, bueno, nosotros, ya te digo, como nacido en Federal, y ahí nosotros vivíamos a 17 kilómetros de Federal y a unos 12 kilómetros del Cimarrón. Ahí nosotros comenzamos como con un tambo familiar. Así que nosotros hacíamos el tambo, te digo, todos los días y después íbamos a la escuela. Así que nos criamos ahí. En ese tambo familiar, que primero nosotros hacíamos el queso, se hacía el queso en casa y después ya entregábamos la leche, después ya fuimos creciendo en volumen de leche y entregábamos la leche y la llevábamos ahí al mismo colegio donde yo estudiaba, que ahí se hacía el queso, digamos. Qué lindo eso, mira vos. Bueno, es un poco ahí de. Fue el inicio, digamos, que nosotros estuvimos ahí hasta los 18 años, digamos. Yo estuve hasta los 18 años, que me fui a estudiar agronomía. Me fui a estudiar agronomía Esperanza. Que bueno, para nosotros fue un esfuerzo grandísimo para la familia, Mira vos. pero bueno, un desafío. Y la verdad que haber pasado por la facultad de Esperanza, la verdad que fue algo que a nosotros sin duda nos cambió la vida, digamos. A mí me cambió la vida haber conocido un montón de gente de distintas provincias, y haberme recibido en Esperanza, la verdad que fue sin duda que la universidad a mí me cambió la vida, digamos. Hoy Qué totalmente hermoso. agradecido, digamos, Qué lindo. a esa facultad, ¿no? La verdad que para nosotros fue una cosa bárbara. Así que bueno, eso fue un poco toda la preparación, digamos. Recibido, calculo que alrededor de los 24, 25 años, recibido de ingeniero agrónomo. Así que ahí mi primer trabajo fue en Sunchales. Así que de ahí me fui a vivir a Sunchales, Marcelo Prono, el primero que me dio trabajo, que cada tanto hablo por teléfono, en Ah, qué agronomía lindo después. es. Tipo agradecido, pero es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte. Pero ya que crees en Dios y es tan importante, el agradecido como vos recibe una gracia. El desagradecido es un pobre desgraciado, ¿no? Cosa que no yo. Muy bien. Que te haya dado, que recuerdes a ese señor y digas el nombre del que te dio trabajo. Exactamente. Es hermoso el mensaje. Continúa, por favor. Así que bueno, de ahí trabajé con Marcelo, ahora no recuerdo, pero alrededor de los 3 años, más o menos 3, 4 años, y ahí me llama DuPont, que era una multinacional, Claro. así que ahí pasé a trabajar para DuPont, que hice la carrera dentro de DuPont, seguía viviendo en Sunchales. Y dependía de una sucursal que tenía DuPont en Rafaela. Me caso en Sunchales, así que bueno, tengo un montón de conocidos en Sunchales, que la realidad es que ya en un momento yo creía que iba a ser santafesino, porque ya venía de estar en Esperanza, Sunchales, pensé que iba a ser santafesino, y bueno, con esto de estar en las empresas multinacionales, me dice, te vamos a trasladar como gerente de sucursal a Villaguay. Así que bueno, vamos para Villaguay. Así que nos vinimos a Villaguay. Hoy ya llevamos como 18 años, Ufa. 17, 18 años acá en Villaguay. Que nunca yo me hubiese imaginado que Villaguay iba a ser el lugar donde iba a vivir. Así que bueno, nos vinimos, empezamos a alquilar acá, trabajé en DuPont hasta que un día decido, yo más o menos trabajé durante 12 años para DuPont, y ahí decidimos, ya nos habíamos venido con familia, ya teníamos dos de los tres chicos, nos vinimos a Villaguay, trabajé en DuPont y luego me largo con esta idea de poner una agronomía, ya veníamos haciendo producción, así que bueno. Renuncio a DuPont, Vanessa renuncia a su trabajo y Dios. armamos Campo Fértil.
Campo Fértil, bueno, es una agronomía que es una empresa que está armada por Vanessa y yo, que cumplimos 10 años en diciembre, 10 años de que se creó. Hoy es una empresa que tiene más de 50 empleados. Y bueno, y somos una agronomía, no tenemos transporte, nos dedicamos a la producción de granos y a la producción, tenemos ganadería, digamos. En esta zona de Entre Ríos nos dedicamos, bueno, básicamente todo lo que es ganadería, agricultura, transporte, planta de acopio, bueno, agronomía. Tenemos varias cosas de la empresa. Y bueno, la realidad que es una empresa que en estos 10 años, la verdad que ha crecido. Creo que fue un desarrollo importante lo que hemos logrado en estos 10 años. Muchas veces, por supuesto, que uno cuando inicia parece que empieza con la herramienta que tiene en el momento. Nosotros no venimos de familias de empresarios, no es que nos formamos dentro de familias de empresarios, todo lo contrario. Así que bueno, esto de, si querés, de convertirte en empresario, y cuando vos me decís, che, vos sos un empresario exitoso, casi como que me da, como que, yo no me, o sea, obviamente somos hoy empresarios, la palabra exitoso a veces parece demasiado grande, pero sí, es como que nos vamos construyendo todos los días, digamos, en esto, digamos, de armar una empresa, digamos. Es como una empresa que la vamos armando y vamos aprendiendo y bueno, nos vamos equivocando también. Pero bueno, hoy Campo Fértil es una linda empresa que hemos armado. Ya hoy es una empresa reconocida en Villaguay y ya en una gran parte de Entre Ríos también. La verdad que cuando uno mira para atrás, como que uno se siente orgulloso y siente que ha laburado y que ha hecho las cosas bien, ¿no? Así que con el amor de tu vida, son socios en el amor, son socios en la empresa, en la foto salen los dos, ella mirándote a vos. qué lindo esto. Y dime, supongo que con Vane, que tienen esa enorme responsabilidad de darle trabajo a tanta gente, supongo que esa gente que los acompaña, a ustedes conforman una gran familia y que además sé que tienes profesionales que te acompañan. ¿Cómo los han elegido? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los proyectos que seguramente tienen, y no solamente de sostener lo que tienen, sino hacerlo crecer? Sí, nosotros en esto hemos armado equipos en cada área. La verdad que por supuesto en esto fue un crecimiento y con mucha gente profesional. Hoy nosotros, yo siendo ingeniero agrónomo, tenemos varios ingenieros agrónomos trabajando Oh, varios, varios. dentro de estos 50 y pico, sí, hay como 5 o 6 ingenieros agrónomos que tienen distintas partes de la empresa. Tenemos contadores que nos ayudan, que trabajan con nosotros. Tenemos gente que en la planta, que son peritos en granos, que también trabajan. La realidad que siempre hemos buscado dentro de la gente, buscar gente. Básicamente siempre buscamos que sea buena gente y Buena eso gente, que sea buena gente. el aprender después se aprende, pero a veces ser buena gente es lo más difícil de conseguir y creo que es lo que nosotros priorizamos al buscar gente buena. Y bueno, y la verdad que siento que lo hemos logrado, lo estamos logrando, creo que tenemos un equipo de trabajo que hoy es importante, digamos, es importante, es buena gente y a su vez son capacitados, digamos, que eso es fundamental. ¿Hacia dónde exportan? ¿Están exportando? Nosotros no, estamos haciendo producción, nosotros, bueno, lo que es granos, tenemos una planta extrusora que hacemos aceite y espéiler en el parque industrial, No. y otro va al puerto, y lo que es
ganadería, nosotros nos dedicamos a un ciclo completo, hacemos cría, recría y filot, y muchas veces sí vendemos novillos que van para exportación, digamos. Mira vos. Bueno, Jorge, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Te pregunto, ¿en Villaguay hay termas? En Villaguay hay unas termas, pero se usan como pileta de pileta nomás. No, Las termas mira. para nosotros están en Villa Elisa, pero sí, según. Bueno, ¿a cuántos kilómetros queda de Buenos Aires, Villaguay? 420 kilómetros. ¿Cuántos? 420. Ah, bueno, en cualquier momento me hago un paseíto por ahí, te doy un abrazo. Conozco a Vane, conozco a tus padres, a tus hijos. Bueno, di alguna cosita que quieras decir. Lo que no hayas dicho va a ir todo en un documental que ya voy a presentar. Y te pregunto también, ¿qué te ha parecido esta charlita que me has permitido tener contigo? No, yo le agradezco a usted que nos hagan este tipo de nota. Yo creo que lo que uno podría agregar a esto es que la gente tiene que estudiar, formarse, y eso hace que la gente se pueda desarrollar. Hoy, lo que le podría decir a cualquiera de los chicos, jóvenes que están en la secundaria es que hagan el esfuerzo, que estudien. Creo que el estudio y la universidad le cambia la vida a las personas, le cambia la vida a las personas. Creo que ese sería fundamental para la Argentina, que eso crezca, digamos. Creo que Argentina necesita para crecer gente buena, que en general la Argentina, los argentinos creo que sí, que estamos bien, pero necesitamos que se formen. Y por supuesto, esto de ser emprendedor depende de cada uno, pero está bueno, digamos. Creo que es la forma de desarrollar, más que todo en esto, nosotros estamos en el interior, digamos, en el interior del interior, y se hace falta que empresas se desarrollen y que dé mano de obra, digamos, en todos los lugares, digamos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento, como siempre, con mucho gusto, también con orgullo, con alegría, con esperanzas, esa esperanza que, esa ventanita abierta a la esperanza que tiene que estar siempre abierta en la posibilidad de construir una sociedad mejor para todos los argentinos. Y eso será posible con gente como el entrerriano, le voy a decir yo, empresario de la agroindustria que acabamos de conocer, tiene una historia de vida, ¿eh? No, no, sus padres no tenían grandes empresas para nada, todo lo ha construido él, pero por supuesto, sus padres le han dado la base de la educación, del amor, el ejemplo del trabajo. Y con Vane, el amor de su vida, su esposo, un matrimonio, ¿eh? Que son socios en la vida. No solamente para amarse, tener tres hijos, sino para construir una empresa que le sirve a Entre Ríos, a la gente que lo acompaña y al país. Son, como digo, un ejemplo por seguir. Atención, país. Campo Fértil es una empresa ubicada en Villaguay, provincia de Entre Ríos. Es líder en la venta de insumos agropecuarios. Comercializa fungicidas, insecticidas y herbicidas a través de su casa central y su sucursal emplazada en Valle María. La compañía es atendida por su fundador, Jorge Neifert, y su esposa Vanessa. Desde su nacimiento, Campo Fértil ha experimentado un rápido crecimiento asociado al buen servicio que brinda. Es una agronomía que evolucionó sin parar a lo largo de sus 10 años de vida. En la actualidad, cuenta con 5 ingenieros agrónomos que recorren los campos y recomiendan productos de empresas líderes del mercado, con especial atención en el uso de banda verde y biológicos.
Además de la venta de insumos, Campo Fértil arrienda más de 11.000 hectáreas mediante una organización con 50 empleados directos. De ellas, aproximadamente 7.000 son de agricultura y 4.000 de ganadería. La producción de granos incluye 4.500 hectáreas de soja, 2.000 de maíz y 2.000 de trigo en campos cercanos a la zona de Villaguay. Para su actividad agrícola, dispone de maquinaria propia, desde la pulverización y siembra hasta la cosecha. La empresa tiene 3 equipos de siembra que trabajan las 24 horas en los distintos campos alquilados. Y se apoya en logística propia y plantas de acopio. Con sus granos, también produce aceite y expeller en una planta extrusora. En paralelo, Neifert desarrolla la ganadería en campos alquilados. Pone en práctica un ciclo completo ganadero a partir de 2.000 vientres. La cría se lleva a cabo en campos naturales de Federal y Villaguay, con la raza Angus. Campo Fértil emplea genética mejoradora para armar su plantel de vacas. Actualmente aplica inseminación artificial al 100% del rodeo. Así obtiene entre un 92 y un 93% de preñez al tacto rectal a partir de una inseminación y repaso con toros. Junto a Santiago de Bernardi, utiliza semen de toros nacionales e importados. Los terneros se destetan y van a un corral de inicio, tras lo cual se recrían en verdeos de invierno o pasturas de lotus, festuca y reigrás. Luego se terminan en un feedlot ubicado en Lucas Norte, también en Entre Ríos. En el feedlot terminan unos 2.200 animales por año, entre los de producción propia y los adquiridos en remates. Con ellos, abastece a carnicerías de Villaguay y al mercado de Cañuelas. En un horizonte de crecimiento sin límites, Campo Fértil demuestra que la innovación y la dedicación son la clave para cultivar un futuro próspero en nuestra tierra. Monasterio Tattersall Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda. Una empresa familiar líder consolidada hace 73 años que le brinda a sus clientes la mejor atención con una amplia gama de servicios a lo largo del país, que incluyen remates y la comercialización de ganado en pie, campos, acopio, cereales, junto a una unidad de negocios para la subasta de activos. Monasterio Tattersall, una trayectoria de excelencia al servicio del productor agropecuario. Representante en Villaguay, Veterinaria Producampo, SRL, especialistas en la venta de fármacos, artículos rurales, semillas, forrajeras y servicios veterinarios. Somos Kunzi Máquinas Agrícolas, una empresa que comercializa maquinarias agrícolas de la mejor versatilidad y calidad. Concesionarios de Class, ERCA, Alochis, Investa y Caimán para Entre Ríos. Además, comercializamos distintas marcas como Ascanelli, Richiger y Baima. Para todas ellas, contamos con el servicio de venta de repuestos originales.
En Kunz y Máquinas Agrícolas te esperamos en Ruta 18, kilómetro 27, Espinillo, Entre Ríos. El Encuentro Asador Criollo. Te esperamos en el camino de acceso a Villa Gesell. Restaurante y parrilla con platos tradicionales de la cocina criolla. Las mejores carnes y achuras argentinas. Asado y chivito, con el exquisito sabor de nuestras tierras. En Villa Gesell, viví la experiencia El Encuentro. Los invito a este lugar para un buen encuentro. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Gracias, Alicia, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy contento de verte. Te decía fuera de cámaras de la historia de tu empresa que le vende al mundo, que yo digo y reitero, no sé cómo te cae esto, que es la historia de amor, de la historia de la pasión, la historia de la laboriosidad, de la inteligencia, del esfuerzo y del deseo de hacer cosas juntos. Porque vos te refieres a quien fuera tu marido, Arnaldo, como el doctor, al que sigues admirando hoy que tu empresa cumple 45 años, pero yo no tengo dudas que él también te admiró, te valoró y te necesitó, Alicia. Vaya estas mis palabras como felicitaciones a este encuentro, para que nos cuentes cómo estás viviendo estos 45 años de esta empresa que juntos, me atrevo a decir, aunque no lo compartas, formaron ustedes. Bueno, mira, en principio, sin duda que cuando vos decís que es como que Betson tiene mucho amor, creo que en la vida todo es así. Cuando vos haces las cosas con amor, todo fluye más fácil a pesar de las dificultades. Claro. Creo haber contado, y los comienzos fueron duros, pero la dureza no se ve cuando existe el amor, que era lo que pasaba acá. Claro. Y yo hablo de Arnaldo porque quien fue la persona que yo me enamoré, pero porque además siempre lo admiré. Pero no puedo dejar también de reconocer nuestro socio Romano, que Omar hacía una parte importante, y también cuando nos uníamos, éramos los tres hablando de qué íbamos a hacer. Creo que ninguno de los tres pudo poner ni en palabras, ni en números, ni tener la visión a futuro que Betson iba a existir 45 años después. En aquellos comienzos era como una aventura, como yo digo, que le poníamos ganas, amor, y íbamos para adelante. Y te tenía. Y mirá, justamente esta mañana hablaba con Omar Romano y con mucha emoción, porque bueno, estamos haciendo intercambio, porque ¿qué vamos a hacer? Te ponemos un video tuyo, ¿no? Porque él está viviendo en España en este momento. Y le decía, parece increíble, Omar, que estemos hablando de un Betson 45 años, es muchísimo, para una empresa, ¿no? O sea, uno entiende de que es muy difícil, Argentina es un país muy especial, tiene vaivenes,
hemos tenido que ir acompañando las diferentes políticas. Bueno, la historia puedo decirte mil cosas de lo que nos ha ido sucediendo, pero creo que siempre tuvimos una mirada para adelante. Y me gustaría, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero me gustaría, la llevas en tu corazón, en tu alma, ese reconocimiento que le has hecho al acompañamiento, al abrazo de tu madre, ¿no? De esa chica que eras vos, que tenías que venir desde Buenos Aires, nada menos que ir hasta Pilar, viajando, saliendo a las 5 de la mañana, de la mañana. Qué vida la tuya, querida Alicia, ¿no? En estos 45 años. Decían fuera de cámara que dormías en un colchón al piso porque había que estar las 24 horas en el laboratorio, en ese pequeño laboratorio. A lo que es hoy tu empresa. Contame un poquito brevemente, a ver. A eso que vos le llamás el pequeño laboratorio, era una pequeña casa, que así fueron nuestros comienzos, una pequeña casita. Y por cierto, nosotros como empresa empezamos como laboratorio con el proyecto que tenía el doctor, que era la vacuna contra tifosis aviar. Y esa vacuna, la elaboración es por fermentación. Y la fermentación llevaba 18 horas. Por lo tanto, como te darás cuenta, los tiempos de corte podían llegar a ser a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, tenías que estar durmiendo cerca del fermentador. Así que nos quedábamos a dormir, nos turnábamos y nos quedábamos a dormir para ver quién apagaba el fermentador a esa hora, porque inmediatamente había que hacer un proceso para poder seguir el ciclo de la vacuna. Yo creo que ahí es donde se nota mucho esto del amor por lo que hacemos. Le poníamos mucho amor porque la verdad era difícil despertarse a las 3 de la mañana porque sonaba el despertador y te tenías que levantar y así como estabas en pijamas, tenías que cortar el ciclo de la vacuna, hacer un proceso para que siga. Y bueno, eso, digamos, fue como los comienzos duros, pero no lo veíamos así. No lo veíamos así. No. Una vez que teníamos elaborado todo esto, después seguíamos por ahí durmiendo y después durante el día hacíamos el proceso de envasado y nos sumábamos a veces los tres, porque al principio éramos los tres, era Omar Romano, Arnaldo Colucci y yo, y envasábamos, etiquetábamos y vendíamos. O sea, hacíamos el proceso los tres. Por eso Betson tiene mucho de crecimiento y esfuerzo. Y es algo que nosotros tratamos de pasarle a las nuevas generaciones. Hoy Betson ya tiene una planta de más de 3.500 metros, somos 80 personas. Entonces, cuando uno cuenta esta historia, sin duda que la gente se emociona. Y por eso hay mucha gente que nosotros tenemos que tiene casi 30 años con nosotros, 35 años, y esa gente también tiene el mensaje de lo que fue. Esto no fue una planta de 3.500 metros y existimos. Esto fue cuánto tenemos en la caja, qué podemos hacer. Entonces fue ladrillo por ladrillo. Eso también genera todo un camino que cuando uno se lo cuenta a los nuevos, vienen y conocen el Betson actual, les parece bárbaro. Pero para llegar a 45 años hay mucho, mucho trabajo, ¿no? Mucha gente que fue pasando y poniendo mucha fuerza. Dime, Alicia, no te pregunté en otras oportunidades, ¿dónde nació Arnaldo? ¿Dónde estudió? Arnaldo nació aquí, en Palermo. Es de la época que, bueno, se podían traer los niños en la casa, así que nació en su propia casa. Ah, mirá vos. Cosa que quise hacer yo con mis hijos y él después no me lo permitió. Pero bueno, sí, porque para mí el Estado
de embarazo de una mujer es un estado maravilloso y creo que tener en su casa era lo más lindo. Pero bueno, él lo quiso, no se animó y me llevó a la clínica. Pero nada, él nació en Palermo, estudió en la escuela Herrera Vegas de ahí de la zona. Después tuvo una parte donde estuvo en el colegio La Salle, que fue un colegio que su papá eligió y él no estaba conforme. Y bueno, hizo lo posible para poder seguir de ese colegio. Terminó la secundaria en la escuela Manuel Belgrano, cosa que él siempre contaba y yo lo cuento. Y te digo además, yo lo cuento en mi libro, que él intentó irse de esa escuela de La Salle, y cuando llegó a la escuela Manuel Belgrano, él vio lo que era el mundo, porque sin desmerecer la escuela La Salle era en ese momento, era nada más de varones, sí. Y vos en la vida convivís con todos, o sea, la sociedad está hecha de hombres y mujeres, entonces eso de ir a una escuela de varones no estaba bueno. Él lo veía así, y creo que no estaba equivocado, porque cuando él empieza a ir a la escuela Manuel Belgrano, él se da cuenta que había otro mundo, que había otros comportamientos, y que vos te encontrabas con un montón de gente, que eso es lo importante, relacionarnos con todos los espectros sociales, porque eso te hace a vos la persona que después elegís ser o los caminos que debes tomar. Arnaldo lo ayudó mucho, y de ahí él tiene una historia muy rica, porque bueno, él quiso ser por mandato. Vos viste que en esa etapa los papás eran los que daban el mandato y vos tenés que ser determinada cosa, y Arnaldo tenía que estudiar derecho por mandato. Y bueno, por supuesto, Arnaldo arrancó la universidad, tiene materias dadas de derecho, y esas cosas de la vida. Un día el médico de familia le preguntó, ¿cómo te va en la facultad? Y Arnaldo contestó, mirá, me va muy bien, pero la verdad no me gusta. Y Arnaldo no solo iba a la facultad, sino iba también a un estudio jurídico, porque trabajaba, él se pagaba sus propios estudios. Entonces, eso hizo que, de alguna manera, el médico de la familia, que tenía confianza, como éramos antes, le dice, mirá, yo te voy a decir algo, en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta y donde uno está, por lo general siempre pensando en una persona de bien, pero hacer lo que a vos te gusta. Si te vas a recibir de abogado y no te gusta, vas a ser un mal profesional. ¿A vos qué te gustaría hacer? Y Arnaldo dijo veterinario. Mira vos. Y el médico le dijo, bueno, yo voy a ir a la universidad de veterinaria y te voy a traer los papeles y vos te vas a inscribir. Y Arnaldo le dijo, no, ya voy a tener problemas con mi padre. Tu padre tendrá que entender. Arnaldo recibió los papeles allá por el mes de mayo. Este señor lo ayudó, este médico lo ayudó, se inscribió, y entre mayo y noviembre Arnaldo cursó el primer año de la universidad sin problemas, de veterinaria. Mira vos. Bueno, ahora hay que llevarle el mensaje a papá. Papá, cambié de carrera. Y eso fue muy duro, por eso digo, a veces hay que entender, yo he llevado un mensaje muy distinto a mis hijos, cómo se los trata, no es lo que yo quiero, nosotros no somos dueños de nuestros hijos, y bueno, antes era en formas distintas, no vamos a decir si era mejor o peor, pero yo creo que no. Como padres tenemos que entender que nuestros hijos un día tienen que elegir y tienen que ser felices, y el resto vendrá. Pero su papá se enojó mucho y le retiró el saludo. Para Arnaldo eso fue muy fuerte, muy duro.
tuvo el apoyo de su madre, que era una señora amorosa. Doña Rosa lo apoyó, lo acompañó, y Arnaldo, en menos de, te diría que en 5 años, hizo su carrera, un carrerón. Se recibió una beca de Francia, se casó con su primer novia y viajaron a Francia, donde después él trabaja en el Instituto Pasteur, donde le dan la beca, y ahí es donde él se capacita. Y bueno, ya ves cómo es, cuando vos tenés pasión, cuando le ponés amor y cuando haces lo que te gusta, sos la persona que sos. Por supuesto, su papá, después de un año, tuvo que revertir su situación, y bueno, Arnaldo, para su papá, donde yo lo conozco mucho tiempo después, yo te cuento la historia por lo que tengo contado por Arnaldo, pero su papá, después Arnaldo era como la persona intocable, ¿no? O sea, estaba muy orgulloso. Yo realmente tengo mucha satisfacción de conocer al papá, que fue tan duro, y después tuvo la suerte de conocer un hijo como el que tuvo. Para Arnaldo fue muy fuerte vivir en Francia, la beca no era wow, él estaba casado, nació allá su primer hijo, fue con un francés que bueno, tuvo que terminar de aprenderlo allá, entonces con muchas dificultades salió adelante, trabajó un montón y trabajó en pos de lo que dijo él, en pos de devolverle a su país lo que su país le estaba dando. Su país le dio la posibilidad de que vaya con una beca a Francia. En el Instituto Pasteur de Francia, lo vio el doctor Mérier, el dueño de Estrella Mérier, de uno de los mayores laboratorios de Francia, y le dijo: te quiero conmigo. Y Arnaldo, que era un tipo que joven, y quizás a veces lo decía en chiste, pero lo decía en serio, él le contesta al doctor Mérier y le dice: doctor, yo le agradezco su benevolencia de invitarme a que yo me quede aquí en Francia a trabajar, me encantaría, pero yo tengo que volver a mi país a devolver lo que mi país me dio. Era esta beca que yo estoy viviendo aquí. Por supuesto que después los años, el doctor decía, me tenía que haber quedado, porque bueno, Argentina a veces no te da siempre lo mismo, costó mucho volver, pero él se sentía orgulloso que haya vuelto, y bueno, y ahí fue donde él traía todo este conocimiento que después nos llevó, con el tiempo, él trabajó mucho y hizo el desarrollo. Que fue premiado la Universidad de La Plata, y ahí fue el puntapié donde él le premia en el trabajo contra esta vacuna que él quería sacar contra tifosis aviar, ¿no? Dime, Ali, ¿dónde estudió? ¿En qué universidad estudió? En la UBA, en Veterinaria de Buenos Aires. En la UBA. Qué bien esto que estás contando, porque ahí, cuando salió tu programa y cuando sale siempre nuestro programa, nosotros ponemos a mi amigo René Favaloro. Él vino a la Argentina y vos estás contando, podemos establecer un paralelo con Arnaldo, que vino a la Argentina por lo que nos estás contando. Y estaba pensando también en ese médico de la familia que hizo posible que Argentina tenga a un hombre que junto a vos y a Romano tienen una empresa que es modelo, que le vende tecnología al mundo con los vaivenes de la política económica de nuestro país, que certifican normas de calidad, cada día una norma más importante para ir a la búsqueda de la excelencia de todo lo que producen. Qué linda esta historia. Decime, ¿por qué el nombre Vexxon? ¿Cómo surge? Vexxon es un nombre que viene. En realidad, nosotros empezamos llamándonos Delta, que era una de las pasiones del doctor,
Nosotros somos un apasionado de nuestro delta. Bueno, conservamos la casa en el delta y él fue nuestro maestro de esquí. Somos todos esquiadores acuáticos, nuestra familia. Qué bonito, ¿eh? Entonces, bueno, el nombre era a su delta querido, Delta. Al momento de, en esto siempre se ocupó más Omar Romano, al momento de querer registrar el nombre Laboratorios Delta, no nos fue posible porque ya estaba registrado, así que tuvimos que recurrir a otro nombre. Arnaldo estaba estudiando y siempre con algún libro en la mano y dijo, bueno, vamos a ponerle Betson. En nombre a las Betsonias, que son unas bacterias, creo, algo así, que era que muchos lo confunden con un científico inglés. Inclusive en un momento dado yo tuve un llamado desde Londres, Mira desde vos. la hija del doctor Betson, diciéndome si teníamos relación con su padre, y le dijimos que no, que ese nombre sale de las Betsonias que estaba estudiando Arnaldo en ese momento. Y bueno, redondeó y puso Betson. A Omar le gustó y bueno, de ahí nace Betson. O sea, fue una cuestión de registro. El registro no nos dejó, el registro de marca no nos dejó poner Delta, así que tuvimos que ir por Betson, Mira vos. que de ahí viene el nombre. ¿Eh? Justamente nos agarró estudiándolo al doctor. Ali, quiero suponer que la escuela que lleva el nombre del doctor conoce por lo menos parte de la historia de lo que me estás contando aquí, de ese médico de familia que lo ayudó a poder desarrollar su auténtica vocación. ¿Conocen esos chicos que están estudiando en esa obra enorme de responsabilidad social que llevas adelante con tu empresa? Mira, en nuestra historia, en la primera camada de egresados, que fue hace 4 años, porque la escuela está bastante nueva, 4 o 5 años, lo hicimos, vamos, lo hicimos. Lo que nosotros estamos haciendo con los chicos, de alguna manera, con el último año, los que van egresando año a año, los invitamos a la empresa. Entonces, lo que hacemos es una capacitación. Nuestra gente de recursos humanos les enseña a elaborar un currículum Qué y privilegio. después le hacemos una vuelta por la planta y le mostramos que capacitarnos para qué y por qué debemos. Y que cuando pensamos en una empresa, en un laboratorio, vos no tenés que ser un científico, podés ser un administrativo, podés ser una persona que maneja un clerk. O sea que es tan diverso el mundo de una empresa que le decimos a los chicos, porque los chicos es como que tienen cierto temor, llegan a los 17, 18 años, y ahora ¿qué hacemos? Y como es una escuela de bajos recursos, por ahí tenés que pensar que no van a ir a la universidad, pero si se capacitan, o las empresas algunas lo hacen, o tenés las escuelas técnicas que le dan una intervención intermedia, los ayuda mucho y pueden trabajar. De hecho, que nosotros tenemos algunos alumnos que han sido alumnos de esa escuela y están trabajando hoy con nosotros. ¿Venían Privilegio. capacitados? No, los capacitamos nosotros. Para nosotros la educación es algo importante, por eso cuando alguno de nuestros empleados dice que va a estudiar tal o cual carrera, lo apoyamos, ya sea con las cuotas o ya sea con los días. El tiempo, o sea, para nosotros es muy importante que la gente se capacite, sea en lo que sea. Mira vos. Y si está volcado a la empresa, mejor. Lo de la historia, no siempre, sí le hicimos llegar, y yo creo que el director muchas veces lo hace a los primeros egresados, así, a los que se van egresando, a veces les lee el prólogo del libro que te conté, que yo le había hecho a Arnaldo, un poco como para poner en contexto quién era, ¿no? El doctor. Creo que el director lo hace. Qué bien eso. Dime el nombre de ese médico que influyó a que Argentina disponga de un científico como tu marido. ¿Cómo lo recordás o no lo tenés ese nombre? No, yo el nombre de él no me lo recuerdo.
Sí, lo podría saber si hablara con el hermano de Arnaldo, que tenemos nuestras charlas, pero no, yo no me lo recuerdo. Ahora, qué lindo esto que estás contando para los chicos. Educar también en el mundo es una cuestión empresarial, que no significa para nada que el Estado deba desligarse de la educación, de la ciencia y de la tecnología. No hay ningún país desarrollado en el mundo que no haya apuntalado la educación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Ali, la relación con toda la gente, Alicia, que te acompaña, no tengo dudas, se aprecia, se valora, se destaca, por lo menos desde mi punto de vista, que es una relación maravillosa, ¿no? ¿Y cómo es con los clientes y con los proveedores? Mira, la relación con, tal como lo decís vos, dentro de lo que se llama a los empleados y los que trabajamos dentro de Betson, el trato muchas veces te lo dicen, y a mí me da satisfacción cuando me lo dice a veces gente que viene desde afuera, que se respira un clima de familia. Si aquí la gente no Qué se lindo. siente, trabaja muy, muy tranquila, bien. Por supuesto que hay días de presión, días de que no nos entendemos, pero igual cuando haces el balance del día hay satisfacción, o porque el problema se resolvió, o porque está en vía de solucionarse, o porque, o sea, pero nunca quedamos atrapados en no se pudo hacer. No se puede hacer. Como decimos que en Betson la palabra imposible no existe. Entonces, y con esa mirada siempre hacia adelante, y eso se traduce también en nuestros clientes. Nuestros clientes están siempre atendidos, siempre hay una respuesta. Como consigna tenemos, si un teléfono suena, siempre se atiende, porque el hecho de ser una pyme y atender al mundo, porque esto es una pyme, pero atiende al mundo, Multinacional. vos tenés que levantar el teléfono siempre, no importa el área que ocupes. Decir buen día en cualquier idioma puede ser bueno y vos estás atendiendo al otro que vaya a saber de dónde llama y en qué horario llama. Vos imaginate que cuando hablamos con Malasia tenemos 11 horas de diferencia. Entonces, bueno, para ellos en un rato es la noche. Y nosotros nos estamos despertando. Entonces, la atención de Betson hacia el afuera es constante y muy buena realmente porque atendemos las 24 horas. Nos pasa con nuestra gente de compras. Cuando nosotros tenemos que comprar, tenemos que discutir valores y negocios con China, que es uno de nuestros grandes proveedores. Y bueno. Para nosotros es la mañana, en este momento son las 11 de la mañana, pero para China ya pronto se van a dormir. Y a Claro. veces nos llaman y estamos nosotros, pues nuestra gente de compra responde cual sea la hora. Y lo mismo ya te digo con los clientes, ¿no? O sea, cuando el cliente te llama, el cliente es su majestad. Nosotros necesitamos de ellos y ellos a nosotros. Ahí estamos. Y eso fue como algo que implementó Omar y Arnaldo, y eso se mantiene. Eso lo hemos logrado sostener, y digo logrado sostener porque en esto lo voy a sumar a Eugenio Colucci, que está dentro del directorio, que es mi hijo, y Eugenio, que tiene características muy parecidas a su papá o superadoras en empatía, es un tipo muy empático, tiene Eugenio. llegada con los clientes, sobre todo con los asiáticos, que son de una cultura muy distinta, que lo adoran, lo Adoran, adoran. lo adoran. Pero Qué es capo. esto, es saber responderles a su cultura. Y en eso también Betson presta mucha atención. Porque quizás cuando vos sos una multinacional, tenés muchas herramientas, tenés mucho dinero, muchas cosas para llegar a tus clientes. Nosotros, es mucho más, las pymes, es mucho más cuerpo a cuerpo, como digo yo.
Eugenio se ha tomado un avión, ha estado en Tailandia, tomó otro avión y se llegó hasta Filipinas. Le enseñaron dos o tres cosas. Te lo cuento como anécdota, ¿no? De las cosas que suceden. Y para ellos, que tienen un respeto por los ancestros y todo, que el hijo de Arnaldo Colucci, que fue quien fue a visitarlos por primera vez, esté yendo ahora con el mismo respeto que tenía Arnaldo, les parece maravilloso. Así que le han rendido, te digo, pleitesías allá, lo adoran. En todos Mirá los vos. países asiáticos, Arnaldo, Eugenio es como número uno. Yo, por la forma que hablas de Eugenio, quiero suponer, esto sí es una charlita distinta, que cuando lo mirás a Eugenio, debes ver a Arnaldo. Yo no se lo quiero decir así porque Eugenio es Eugenio y creo que lo que Eugenio da y tiene, yo lo puedo ver para mí adentro, con mi corazón. No, no lo puedo decir hacia afuera porque si no le quitaría la persona a Eugenio. Eugenio es una persona maravillosa y realmente yo como madre, cosa que tenemos mucho respeto dentro de la empresa, nosotros no utilizamos la familiaridad dentro de la empresa, por eso hablo de Eugenio o hablo del vicepresidente, y eso nos ha servido mucho. Y realmente todo lo que Eugenio hace es de mérito propio. Es una persona muy empática con una llegada tan grandiosa hacia las personas, que a mí me favorece mucho porque dentro de la empresa, esto que vos decís es cierto, yo lo puedo ver como Arnaldo, es un tipo que llega muy bien a la gente y sobre todo con nuestro personal. Entonces también ayuda a mantener ese clima o ese espíritu que Arnaldo nos dejó. Eugenio lo tiene, pero es luz propia. Alicia, sos una gran mujer, una empresaria que lleva adelante una empresa que es orgullo para todos los argentinos. Tienes una historia de amor a tu marido, a tu empresa, a tu vida, a tus hijos, a la gente que te acompaña. Ese reconocimiento que haces con la responsabilidad social. Qué lindo todo ello. Dime unas palabras para cerrar. Dame un mensaje final por estos 45 años. Mirá, yo cuando hago una evaluación, ya te digo, y me pongo a pensar hacia atrás, Betson comenzó, ya hablamos de la historia, y comenzó con mucho esfuerzo. El esfuerzo lo vamos a tener que seguir haciendo. Y eso es lo que le estamos contando a nuestras nuevas generaciones, las generaciones que vienen atrás. Pero eso no quita de poder decir que cuando se ponen las dos cosas, esfuerzo y amor, las Esfuerzo. cosas se logran. Entonces, yo llegué hasta aquí con 45 años que cumple Betson y espero que esto siga así, porque así está pensando nuestra gente, así están pensando nuestros hijos que vienen detrás y que ya nos han demostrado y mucho. Entonces, de vuelta, a veces uno siente que se cae, se vuelve a levantar, vuelve a hacer el esfuerzo y volvemos a salir adelante. Siempre se puede. Yo soy una convencida que nunca hay que bajar los brazos porque es la única forma. Y con respecto a esto que decíamos de preparar una empresa, y la preparación es todos los días, porque todo lo que yo te pudo haber contado ya es historia, pero yo tengo que seguir mañana, pasado, o sea, el mundo todavía es grande, tenemos que seguir conquistando países. No te conté, pero ya estamos ahí tratando con Myanmar, con Laos, y bueno, estamos entrando en otros países, o sea, ¿por qué? Porque hay para hacer, hay para seguir haciendo.
Entonces seguiremos construyendo historias y por eso no hay que bajar los brazos. Entonces yo estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí, pero con muchas ganas de seguir acompañando hasta donde se pueda. Y después, bueno, vienen las nuevas generaciones que seguirán Betson, que alguna vez estos dos soñadores, Omar y Arnaldo, tuvieron, ¿no? O sea, a mí me encantaría que esto trascienda a las generaciones. Qué buenas. Por ahora, Alicia, sí, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Con tu anuencia vamos a presentar el documental de tu empresa con un buen guión. Y como te pregunté el año pasado, te vuelvo a preguntar, porque cuando uno trabaja, eso sabes mucho, uno cuando se acuesta dice, bueno, lo que hice hoy realmente creo que está bien, me habré equivocado en esto, pero mi trabajo es un servicio al otro. ¿Qué te pareció esta charlita que me diste la posibilidad de tener contigo? Mira, muy bueno, porque yo creo que siempre que uno pueda contar que se pueden hacer cosas, a mí me parece buenísimo derramar desde lo más humilde que te puedas imaginar, derramar esto de que es decir que se pueden hacer cosas. Porque a veces tenemos mensajes fuertes y sobre todo cuando decimos en este país no se puede, yo creo que a veces hay que trabajar, hay que ponerle ganas, hay que entusiasmar, hay que estudiar, hay sin duda. Estudiar. Por eso nosotros le decimos tanto a nuestra gente que siempre estamos atentos a aquel que dice, me voy a anotar en tal y cual carrera, y nosotros somos los primeros en decirle, bueno, atentos a eso, que te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, porque creemos que es la forma, es la forma. Desde la queja no llegamos a ningún lado. Y desde la charla, desde la comprensión, desde el trabajo, vos conseguís mucho, vos conseguís mucho. Dificultades va a haber siempre, eso estés donde estés, no es un problema de nuestro país, más allá que los tengamos, pero no es de nuestro país, también los tienen los otros países los problemas. Así que estamos en el mundo. Así que sabemos de eso y de los inconvenientes que tenemos. Así que es ponerte a trabajar y ponerle ganas, ponerle amor, pero sobre todo dialogar, que así se llega, ¿no? Dialogar, así se llega. Dialogar. Amigas y amigos de toda la República Argentina y a través de Internet del mundo, esta mujer, toda pasión, es un ejemplo por seguir, aunque a ella solamente, tal vez no le guste tanto lo que digo y solamente hable de Arnaldo, a quien define el doctor, le dice, al amor de su vida. Yo digo que los que les presento esta charlita tiene que ver con una historia de amor. Una historia de amor donde esta mujer que les presento admiraba y amaba a su marido Arnaldo, pero yo no tengo ninguna duda que ese gran científico amaba profundamente a esta mujer y también él la admiraba y la necesitaba para que esta empresa hoy pudiese cumplir 45 años, que sea orgullo para todos los argentinos, porque le vende tecnología al mundo, porque tiene responsabilidad social y porque es lo que yo entiendo el país necesita. Atención, país. Cumplimos 45 años liderando la investigación, la elaboración y comercialización de especialidades destinadas a la producción intensiva de proteína animal. Trabajamos para productores en más de 50 países. América, Europa, Medio Oriente y Asia. Rangkaian produk kami menyumbang kepada mengoptimumkan hasil dengan mempromosikan kebajikan haiwan pada setiap langkah rangkaian nilai. Por nuestro compromiso inquebrantable con las metas de desarrollo sostenible en todos los países donde operamos,
fuimos seleccionados para integrar el cuerpo de gobierno de la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas. En مصنعنا في الأرجنتين نقوم بتصدير أكثر من 80% من إنتاجنا من الإضافات الغذائية والمضادات الحيوية مباشرة إلى المستهلك النهائي أو من خلال الموزعين المعتمدين في كل أسواقنا. Proporcionamos os serviços técnicos para adaptar as necessidades de NFT de cada cliente, comprometidos de maneira sustentável com as diferentes culturas dos países. Nuestro laboratorio trabaja de manera continua analizando la eficacia de las materias primas, procesos productivos, control de calidad de empaque y tiempo de vida útil de nuestros productos. Priorizamos la conciliación de la vida familiar y laboral con políticas dirigidas a proteger y promover la salud, la seguridad, el bienestar y la capacitación de nuestros trabajadores. En tres oportunidades hemos recibido el premio Exportar, destacando la permanente búsqueda de nuevos mercados. Cada empaque que realizamos, renovamos el espíritu fundador de la compañía. Visibilizarnos globalmente con soluciones innovadoras para la industria. Desde Betson, en estos 45 años, estamos orgullosos del camino transitado y listos para emprender con la pasión y la vocación que tanto nos representa el futuro. Los invitamos a todos a levantar nuestras copas y a hacer un brindis por estos 45 años de Betson. Y también sumamos a nuestro querido fundador, Omar Romano. En el momento de los brindis, por lo menos simbólicos, lo digo con profundo orgullo. Y estoy seguro que desde algún plano también se suma Arnaldo a esta idea de celebrar con gusto, de celebrar con placer este 45 aniversario, que para una empresa PYME, exportadora, innovadora en la Argentina, es casi un milagro. Así que los invito a que juntos brindemos por este milagro y les agradezco desde esta tierra lejana, pero no tanto, la colaboración, el empeño y el entusiasmo que han tenido, que tienen, y estoy seguro que tendrán para con nuestro proyecto por muchos años más. Dándole continuidad a las palabras de Omar Romano, me permito en este aniversario sumar también a nuestro querido flaco Arnaldo Colucci, que seguramente desde algún lugar nos ve y está muy feliz. Y los invito a todos a seguir en el crecimiento de una PYME en Argentina. Y en esto también sumo a las nuevas generaciones, que son las que nos vienen a dar el impulso para seguir en este emprendimiento que alguna vez se soñó y hoy estamos a pleno crecimiento. En Betson agradecemos a nuestros proveedores y clientes por el fiel acompañamiento a lo largo de estos 45 años de vida. Con todos ellos compartimos el orgullo de celebrar nuestra historia y cada uno de los logros alcanzados en base al esfuerzo, trabajo y pasión conjunta. Betson, 45 años junto a usted. Bienvenidos a DSI, una empresa líder en la fabricación y distribución de ingredientes para la industria alimentaria, química y farmacéutica. Desde nuestros inicios, nos apasiona la misión de suministrar a nuestros clientes productos seguros y de excelente calidad. Trabajamos constantemente en la investigación y la innovación. En DSI, creamos valor con valores.
En Greyco nos especializamos en la comercialización de colorantes y premezclas para la industria alimentaria. Con cuidado y precisión, desarrollamos productos a medida según los requerimientos de nuestros clientes. Estamos enfocados en ofrecer la más alta calidad. Desde Greyco, felicitamos con enorme orgullo a Betsson en su aniversario. La mejor cocina de Villa La Angostura te espera en Orígenes. Ambiente familiar, excelente servicio y atención. Platos sabrosos con elegantes presentaciones. Gastronomía regional de la más alta calidad. Hermosa ambientación patagónica, rodeado por la naturaleza. Orígenes, tu lugar en Villa La Angostura. Encanto del Río. En Villa La Angostura, un lugar privilegiado por la vista que ofrece y el paisaje que lo rodea. Hostería, ubicada a orillas del Río Bonito, tu mejor opción para descansar en familia. Cabañas con el inconfundible estilo patagónico, para 2 a 10 personas y aparts de 1 o 2 dormitorios, con todas las comodidades para que pases una estadía inolvidable. Encanto del Río, tu refugio en la Patagonia. La Tanita. En Villa La Angostura, los platos típicos más sabrosos de la cantina napolitana. Las mejores hamburguesas, platos patagónicos, la más amplia variedad de opciones, aromas y sabores, y todo lo que necesitas para disfrutar de tu descanso. Acércate a conocernos, La Tanita Cantina. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FEMTOS. Muchísimas gracias, amigas y amigos míos, por acompañarnos todos los lunes de 20 a 21 y 30 horas. Y ya saben ustedes, si vieron una partecita del programa nada más, los espero el viernes, todos los viernes, desde las 5 y media de la tarde a las 7, ya podemos decir, de la noche, aquí en la mitad del otoño en la República Argentina. Estaremos, si Dios así lo permite, la semana que viene con todos ustedes. ¡Chao!